clima. Hola, muy buenos días. Yo soy Catarina de CNI, estás en TVC, Televisión Contigo, y les traigo el pronóstico del tiempo. Un canal de baja presión se extenderá sobre las costas de Tamaulipas y aunado a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, favorecerá el desarrollo de nublados y lluvias intensas con tormentas eléctricas en Tamaulipas, en Nuevo León, en San Luis Potosí y Veracruz. Y también fuertes para Coahuila, para Zacatecas, para Querétaro, para Hidalgo y Puebla. Y tenemos lluvias moderadas también en todo el resto del centro del país. Y finalmente se prevén vientos del noreste de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas. Vamos a checar las temperaturas para que tomen sus debidas precauciones. Tenemos cielo despejado en la península de Baja California y el ambiente caluroso oscilando entre los 28 o 29 grados para que disfruten de la playa. Para el noroeste también tenemos cielo despejado y un saludo a la gente de Sinaloa donde preparan estos mariscos muy ricos. Tenemos cielo de parcial a medio nublado, oscilando entre los 28 o 29 grados. También ambiente caluroso y el ambiente un poquito más templado en esta parte. Y se pronostican lluvias para Saltillo con tormentas eléctricas y una máxima que llegará a apenas 15 grados. Así que salgan con sus paraguas. Y se pronostican lluvias en esta parte norte también con tormentas eléctricas para los potosinos, oscilando entre los 21 y 24 grados. El ambiente de templado a cálido en esta región. Y se pronostican precipitaciones en el noreste del país con máximas oscilando entre los 15 y 22. El ambiente va a estar de fresco a templado, máximas que llegarán a 22 para los tampiqueños. Un saludo a la gente de Tampico. Y tenemos el cielo con lluvias también para Guadalajara con máximas de 25. Y en toda la zona costera tenemos cielo de parcial a medio nublado, oscilando entre los 28 y 29, el ambiente caluroso para que puedan disfrutar de la playa. Y tenemos lluvias en el centro bajío, oscilando entre los 27 y 30 grados, ambiente bastante caluroso también durante el día, acuérdense del bloqueador solar. Y lluvias en el centro del país. En Toluca tenemos una máxima de apenas 21 grados, el ambiente templado. Pero en Cuernavaca tenemos una máxima de 28, el ambiente caluroso durante el día. Pero salgan con sus paraguas. En el oriente del país tenemos cielo de parcial a medio nublado en casi toda la región. Y se pronostican lluvias para Tuxpan y Jalapa, así que salgan preparados. Tenemos una máxima de 30 grados en Villahermosa, el ambiente bastante caluroso. Y tenemos para Oaxaca máximas de 30 grados en todo el sureste, cielo de parcial a medio nublado. Solo para Tapachula se pronostican lluvias y tenemos máximas de 32 grados, así que salgan también preparados con sus paraguas. Tenemos para Acapulco máximas de 29, ambiente caluroso, tomen mucha agua para hidratarse. Y tenemos en la península de Yucatán lluvias para Mérida con máximas de 33. Para los campechanos tenemos cielo de parcial a medio nublado y en Ciudad del Carmen tenemos máximas de 30 grados, ambiente caluroso para que disfruten sus vacaciones para los que se fueron a Ciudad del Carmen. Y en Cancún y Chetumal se pronostican lluvias también, así que manejen con mucha precaución en esta región, oscilando entre los 29 y 30 grados, del ambiente bastante caluroso durante el día, así que acuérdense del bloqueador solar. Y este fue el reporte del tiempo. Acompáñanos aquí en TVC, Televisión Contigo, diariamente para tomar sus debidas precauciones. Yo soy Catarina de CNI y acuérdense, haga frío o calor, tengan siempre buen humor. ¡Hasta la próxima!